Chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Oberak, ¿qué demonios está haciendo Absalón? Hilde, bueno, en este momento comenzó su ceremonia de matrimonio y todos los generales zombie están asistiendo. Oberak, ¿qué cree que hace ese idiota? Hilde, ¿verdad? Me pidió que preguntara si podía usar su salón de baile para la recepción en una hora más. Oberak, es verdad, una boda es un recuerdo para toda la vida, seguramente le gusta, no es momento de estar bailando, detén lo que termine esa ceremonia. Hilde, solo soy un zombie de rango bajo, no puedo oponerme a él. Perona se rió, Perona, eso no será necesario. Oberak, que Perona, solo debo debilitarlo con mis fantasmas, luego se ocuparán los soldados zombies, no se vuelvan locos porque descubrió la debilidad de los zombies. Ahora iré a capturarlo, preparen la marioneta para que reciba su sombra, por ahora regresaré a mi habitación, vamos Kumasi. Kumasi, si de inmediato. Oberak, es verdad, vaya alivio, como esperaba de la princesa de los fantasmas, dije quítense del camino zombie, aquí viene. Moví mi mano liberando ráfagas de aire con sal, cayeron al suelo saliéndoles las sombras. Gire la lanzando una gran ráfaga de aire con sal, destrozando la pared, corrí a las escaleras, me detuve, diablos, tenían que venir esos. Viendo cuatro ghost, salte a un lado, esquivando uno, di una voltereta a un lado, esquivando otro ghost. Ghost negativo, 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 dije que fantasmas más molestos estos, volaron hacia mí, los esquive, salte para atrás dando un giro, cayendo en las escaleras, comenzando a correr, los ghost me comenzaron a seguir, sí que son rápidos para ser fantasmas. Ozai, estás saltando, pisando las escaleras, destruyéndolas, cayendo al suelo, estaba agarrando el pie de Oz que intentaba aplastarme. Dije quítate de encima, levantándole Oz, pero que lo lance al otro lado del barco. Este tembló bruscamente, dije no esperaba que intentara pisarme, debo subir rápido, saltando a una puerta, destruyéndola, corriendo, entrando a un cuarto, este cuarto es muy colorido, de nuevo los ghost y su dueña Perona se rió. Perona había planeado que fueras presa de todos los zombies luego de ser tocado por mis ghost, pero quien hubiera imaginado que Oz caería del cielo para pisarte y luego lo mandaste a volar, eres un verdadero obstáculo. Dije me alegra saberlo de alguien con una habilidad molesta. Perona se paró de un salto, Perona, ya debes saber bien de qué son capaces mis fantasmas, creando cuatro fantasmas más, comí la fruta oro oro, soy una mujer fantasma y también puedo crear fantasmas más, bien son copias mías, este es tu final, dije lo dudo mucho. Perona negative oro, lanzándome los fantasmas, los esquive, me incline esquivando un ghost, pero uno salió del suelo atravesándome. Perona sonrió, caí de rodillas, dije esto es, Perona captúrenlo, los zombies y se asintieron corriendo hacia mí, pensaba que me daría más problemas, dije disparos del dragón marino, lanzando esferas de agua de sal, dándoles a todos los zombies, sus sombras salieron, Perona quien hizo eso me vio. Dije no dejaré que te vayas tan rápido, Perona maldición, porque no te ha afectado, dije no puedes deducirlo, linda sonriendo, ella se sonrojó, Perona esta vez no fallaré, dije adelante, Perona negative oyó, el fantasma me atravesó pero estaba como si nada, Perona que cómo es posible, dije el secreto está en mi título de rey dragón demoníaco, Perona porque no caes de rodillas, los fantasmas te tocaron, qué truco estás usando, dije ninguno, mi cuerpo ya se volvió inmune a tus fantasmas, además tu negative no es nada comparado con el infierno no que pasé, Perona zombie ha superado el poder negativo de los fantasmas, zombie ese rey es increíble, zombie Perona sama, Perona pensó que ocurrencia es esa, no debería existir alguien que no pueda ser afectado por el vacío negativo, cayendo al suelo sentada, zombie es Perona sama. Perona pensó la gente vive, eso significa que miran hacia el futuro con esperanzas, aún así, este chico, Perona ánimo, dije, zombies ánimo, Perona ánimo, zombies ánimo, ellos ánimo ánimo ánimo, dije qué clase de espectáculo es este, Perona bastardo, dije ya volviste a la realidad, Perona no te tendremos piedad, dije no esperaba menos, sonreímos los dos. Zombie el poder negativo no tiene efecto en él, zombie qué criatura es, Perona pensó si no tiene efecto mi vacío negativo esto se complicará, pero cómo puede existir un ser así, Perona imposible, aunque le dé muchas vueltas no tiene ningún sentido, creando cuatro ghost, esos ataques de antes debieron haber fallado, con este ataque final perderás las ganas de vivir, Yonbai no negative, Kougaki negative, Oyo atravesándome los cuatro ghost. Zombie les dio a los cuatro, puse una de mis manos en mi cara, zombie bien, zombie desde que Thriller Bark fue construido, zombie no ha habido nadie capaz de resistir a los fantasmas, sonreí, desmoralizo a los fantasmas desmoralizadores, Perona Kumasi discúlpame por todo, zombie Perona Sama también fue afectada. Dije en verdad no puedes deducir algo tan simple, tengo sangre de dragón significa que me adapto a todo tipo de ataque, el mismo ataque se vuelve inútil contra mí, además también evoluciono por lo cual puedo contraatacar tu vacío negativo.
definitivo, zombies, eso es imposible. Dije, no hay nada imposible para un rey como yo, zombie, acabaremos contigo. Estiré mi dedo, lanzando agujas de sal a varios zombies, sus sombras salieron. Perona, ¿cómo te atreves a hacer eso a mis hermosos animales zombies? Dije como si eso me importara, estirando mi mano, creando una esfera de agua. Perona, es agua salada, cuidado, la lance. Habiendo una explosión, salieron las sombras de todos los zombies. Perona, Seraph comenzando a correr. Dije, no escapes, siguiéndola. Perona, no puedo bajar la guardia ni un instante, tengo que encontrar una forma de superarlo. Dije, no irás a ningún lado corriendo más rápido. Perona, que como puede estar por alcanzarme, deténlo, Kumasi. Dije, otro de tus zombies, mujer fantasma. Perona, no vengas por mí, Kumasi, no, le pondrán una mano encima de Perona Sama. Saltando hacia mí, me agaché esquivándolo. Kumasi se chocó con un pilar destruyéndolo. Dije, vaya, salió de la nada, así que se refería a este oso zombie. Kumasi se paró, corrió hacia mí dándome varios golpes sin hacerme daño. Esperaba más, pero solo eres un oso de peluche. Dándole un golpe suave con mi puño, este salió volando destruyendo varios pilares. Corrí tras Perona destruyendo el suelo, ella me vio. Perona, no te me acerques. Dije, ven aquí. Perona, si logro derrotarlo, los demás de su tripulación deberían ser fáciles. Dije, no tardaré mucho en alcanzarte, lo sabes. Perona, déjame, encárgate de él, Kumasi. Dije, este juego de persecución ya me está aburriendo, estando por alcanzarla. Perona, Kumasi, Kumasi, no le pongas un dedo encima, destruyendo la pared. Gire, agarrándole la cabeza, saliendo arrastrado unos metros atrás, destruyendo un pilar. Dije, no te metas, saliéndome chispas, lanzándole a un lado, teniendo su costado en llamas. Giro en el suelo, apagando el fuego, parándose. Mejor lárgate, oso, o la próxima te incinero, saliéndome vapor. Este se asustó, me gire caminando, la perdí de vista, pero puedo seguir su aroma. Perona, por aquí, Natsu. Dije, la voz viene de la ventana, que extraño, estará colgada ahí. La vi flotando, pero que puede volar. Ella se rió, como acaso no solo podías crear fantasmas de ti misma, que hiciste. Perona, no debes subestimar a la princesa fantasma, tonto, sacándome la lengua, estaba distraída. Antes me gustaría decirte algo. Dije, te escucho. Perona, algo bueno te pasará algún día. Dije, no digas tonterías. Perona, acabo de pensar en un plan para derrotarte. Dije, eso suena divertido. Perona, en verdad eres extraño, desapareciendo. Dije, ¿dónde se metió? Detrás, estás girando viendo la gigante, pero qué diablos. Perona, muy bien, intenta hacer algo. Dije, pero ¿cómo te volviste un gigante? Ella se rió, lancé una esfera de fuego. Ella se encogió esquivándola, no solo vuelo sino control de tamaño, lanzando una esfera de aire, ella la esquivó. Perona, ¿qué pasa? ¿Por qué estás fallando? Riéndose, dije, disparos del dragón sombra, lanzando esferas de sombras que Perona esquivó. El lugar fue destruido, ella salió del suelo delante de mí, estiró sus manos a mi pecho hundiéndolas adentro. ¿Qué? Espera, no me digas que, Perona, veo que te diste cuenta, chico listo. Dije, en verdad eres un fantasma. Ella se rió, Perona, así es, espero que estés listo para morir. Voy a usar mis manos para aplastar tu corazón. Dije, que estás bromeando, Perona, te mataré ahora. Bien, veamos cómo sufres antes de morir. Dije, no te dejaré, agarrando sus manos, pero las atravesé. Perona, jeje, no puedo hacer ese tipo de cosas. Dije, como me tragué ese truco. Perona, si realmente pudiera hacer esas cosas, mejor controlaría tu cuerpo, ¿no crees? Dije, tienes un punto, vaya susto me lleve. Perona, acabo de pasar a través de todo tu cuerpo. Dije, tienes que decirlo. Metida en el suelo, ella comenzó a salir. Perona, a pesar de que puedas verme claramente, no puedes tocarme y yo puedo atravesar todo. Dije, a la barda del dragón del rayo, lanzándola, pero solo la atravesó la pared, fue destruida. Ella voló hacia mí, estiré mi mano a su hombro, pero solo la atravesé. Ella atravesó mi pecho con su brazo y mi estómago como con sus piernas. Perona, intentando tocarme de nuevo, vaya pervertido. Dije, lo mismo puedo decirle atravesándome así. Perona, curioso modo de verlo, pero nunca podrás lastimarme, salte atrás. Dije, no es agradable que estés atravesándome como fantasma. Perona, bien, que harás ahora, tus ataques ya no funcionarán conmigo. Dije, lo mismo puedo decir, si no puedes volverte tangible no podrás lastimarme. Perona, mini o Joe. Dije, esos ghosts son diferentes, uno de esto voló a la pared. Perona, ghost lap, este explotó destrozando la pared. Dije, así que mini fantasmas kamikazes, uno se agarró a mi hombro. Perona, lag, este explotó, di un paso atrás. Dije, eso sí me dolió. Perona, ay, lo lamento, riéndose. Dije, disparos del dragón fantasma, lanzando esferas de almas. Perona, ya te di. Las esferas le dieron, ella gritó cayendo al suelo. No puede ser, imposible, como vio que estaba corriendo, no dejaré que escapes.
Pensé, aunque derrote a su fantasma, no servirá de nada si no voy por el cuerpo original. Ella voló atravesándome estando delante de mí. Perona, ¿dónde vas? Dije, no molestes, chocando con un pilar destruyéndolo. Perona, deberías ver por dónde vas. Salí de los escombros. Dije, me estás irritando. Perona, me lanzó varios ghost que se pegaron a mí. Oh mierda. Perona, ghost la chasqueando los dedos. Habiendo una gran explosión, salí rodando destruyendo dos pilares. Kumasi Chachan alzando su brazo. Perona, sabes, Kumasi es más fuerte que un oso de verdad. Kumasi me dio un zarpazo en la espalda, hundiéndome en el suelo. Me dio varios zarpazos, hundiéndome más en el suelo. Me iba a lanzar otro zarpazo, pero agarré su brazo. Dije, ya me hicieron cabrear, rodeándome una aura de fuego, incinerando a Kumasi, saliendo volando la sombra. El suelo se derritió. Perona, Kumasi, me levante. Infeliz, ¿cómo te atreves a hacer eso a Kumasi? ¿Qué es esa aura? Dije, ya no jugaré contigo, humana. Perona, que solo estabas jugando. No me vengas con eso, mini yo atrapándome varios fantasmas, bla 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 bla, habiendo una explosión levantando una nube de polvo. Este es tu fin, haciéndose gigante. Salí del polvo ileso estando delante de ella. Dije, puño del dragón fantasma, dándole en el estómago. Escupió sangre, saliendo volando, volviendo a la normalidad. Perona, como puede ser, agarrándose el estómago. Dije, estúpida, la magia de dragón fantasma afecta a las almas caminando a una puerta. Perona, espera, ¿a dónde vas? Oye, espera, la puerta se derritió al acercarme viendo el cuerpo de Perona. Dije, aquí está tu cuerpo. Como esperaba, Perona, lo sabías desde el inicio, por algo tu nombre es muy famoso. Me has dejado sorprendida. Dije, ahora me pregunto qué sucedería si ataco tu cuerpo tangible. Es una pérdida de tiempo atacar tu forma de fantasma. Perona, infeliz, estire mi dedo lanzando un rayo de magia que pasó al lado del cuerpo. Se vio un agujero en la pared. Perona, ¿qué haces? Fallaste a propósito. Dije, jeje, tienes una linda reacción. Ella se sonrojó. Perona, serás Toku yo, lanzándome un gran ghost. Dije, oh, qué lindo, el ghost me mordió. Perona, no dejaré que lastimes mi cuerpo. Resistirse es inútil, es un fantasma volviendo a su cuerpo. Ella sonrió. Dije, ¿en verdad crees que esto me hará algún daño? Perona, sí que eres divertido, será una lástima matarte con mi próxima señal. Dije, sí que me agradas, mujer fantasma. Perona, no te preocupes, haré que Obak te haga mi marioneta kamikaze. Lap, el fantasma brillo, abrí mi boca comiéndomelo. Te lo comiste como pu. Salieron cadenas que agarraron sus brazos. Dije, soy un dragón slayer, Perona, cazador de dragones. Dije, esta magia permite al usuario comer su elemento, así que si eres un dragón fantasma, dime qué es lo que come. Perona, ¿qué dices? Dije, además solo esperaba que tu forma de fantasma volviera a tu cuerpo, así será más simple. Perona, maldición, zombie, tú quemaste a nuestro capitán Kumasi. Perona, justo a tiempo, elimina lo vice capitán Kabashin. Si este me dio un corte descendente, pero la espada se hizo pedazos al tocarme. Dije, no estorbes, dándole un codazo en la cara, salió rodando destruyendo la pared. Perona, de un simple codazo, ¿cómo tienes esa fuerza? Dije, porque soy un rey dragón, sonriendo, creciendo mis colmillos. Ella se sonrojó, estiré mi mano, lanzando una esfera de aire. Ella se asustó recibiéndolo en la cara, pero el aire solo se dispersó. Perona, que este aire es muy fresco, salte cayendo encima de ella, estire mi brazo. Este comenzó a aumentar de tamaño. Dije, eso solo fue la calma antes de tu tormento. Ella se asustó, hace un rato en verdad me dolió tu ataque de mini fantasmas. Eso demuestra que eres una buena hembra, así que usaré esto. Perona, espera, espera, ¿cómo puedes hacer crecer tu mano? Detente, no puedo moverme sin me. Dije, estás lista, moviendo mi puño. Perona, voy a morir, no uses tu puño, por favor, detente, detente. Dije, arte secreto. Perona, por favor, detente, perdóname, te lo suplico, no lastimaré a tu tripulación, por favor, Natsu-sama. Dije, puño del dragón titán, lanzando mi puño. Ella cerró los ojos, sintió un pequeño golpe en la cabeza. Perona, ay, 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 agarrando su cabeza, teniendo un chichón. ¿Pero qué? Dije, ya me siento mejor, quitándome de encima de ella. Perona, que no ibas. Dije, eso fue solo un farol, no puedo matar a una buena hembra. Ella se sonrojó. Perona, ¿qué diablos crees que dices? Dije, tu nombre era, pero, Perona, ¿verdad? Perona, ese sí. Dije, fue muy divertido pelear, en verdad. Fuiste una princesa fantasma, espero que nos volvamos a unir. Ahora debo irme, las cadenas se desintegraron. Perona, ¿qué piensas, dejarme huir? Dije, claro, no creo que seas tan estúpida para volver a retarme. O si ella negó con la cabeza rápido, que bien, nos vemos, Perona, yéndome. Perona, qué rey más extraño, sonriendo. Hasta aquí este capítulo.